Milagros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y si te quieres ver nueva, y este es el boletín informativo de esta semana, así que pónganse cómodos y comencemos. Primeramente nos vamos al departamento de Santa Cruz para hablarte de la nueva planta de soya en San Julián. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, confirmó este viernes la construcción de una planta de transformación de subproductos de soya en el municipio cruceño de San Julián, por lo que invitó a las empresas a presentar sus propuestas. EMAPA publicó la convocatoria internacional para que compañías constructoras nacionales y extranjeras puedan presentarse para construir la nueva factoría industrial. Esta nueva planta producirá por año 239.037 toneladas de harina de soya solvente, 12.115 toneladas de cascarilla de soya y 22.955 toneladas de aceite crudo. Además, 34.432 toneladas de aceite refinado. Las empresas constructoras interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 18 de julio del 2022, hasta horas 10 a.m. En la siguiente noticia nos vamos a una noticia de dos departamentos, de Cochabamba y Beni, para hablarte de la carretera Cochabamba-Trinidad por el Tiflis. El gobernador del Beni, Alejandro Untueta, abrió un debate sobre la necesidad de retomar la construcción de la carretera por el Tiflis para unir Beni y Cochabamba, a través de las poblaciones de San Ignacio de Moxios en Beni y Villatunari en Cochabamba, ante los continuos bloqueos carreteros que se produce en el departamento de Santa Cruz que perjudican a la economía beniana. Por eso, planteó el gobernador la opción de pedirle al gobierno nacional que inicie un nuevo estudio para considerar la vinculación con Cochabamba. La Cámara Agropecuaria del Beni ha expresado mediante un comunicado del pasado 7 de mayo su conformidad con la propuesta de retomar el proyecto carretero a fin de acceder a los mercados del occidente y salir hacia el Perú con granos y carne. Además, Beni estará conectado con el corredor bioceánico y será una buena opción para los empresarios brasileños para que puedan ahorrarse 1.200 kilómetros de recorrido para salir al Océano Pacífico. Explicó que la propuesta es totalmente diferente al proyecto presentado por el ex presidente Evo Morales, porque él quiso levantar la intangibilidad del parque, algo que la gobernación del Beni no lo comparte y lo rechaza. Según fotografías satelitales, en el lugar por donde pasaría la carretera ya no hay bosque, gracias a la deforestación ilegal que fue denunciada en su momento por la gobernación y que la Autoridad de Bosques y Tierras no hizo nada para detener el desmonte, lo que afectó de gran manera a la vegetación en el Tiflis. El 90% del departamento beniano considera pertinente iniciar las tratativas con el gobierno central para ver el mejor diseño de carretera, porque ya solo faltan 70 kilómetros para unir Beni y Cochabamba. Asimismo, los transportistas de Beni están decididos a impulsar la carretera hacia Cochabamba. Así lo dijo el señor Isidro González, ejecutivo de la Federación de Transporte, 18 de noviembre. Indicó que el sector solicitará al gobierno nacional la proyección de una nueva carretera y no se descarta retomar la propuesta de llegar a Cochabamba por Villatunari. Además, cuestionó el dirigente a quienes se opusieron al proyecto planteado durante el gobierno de Evo Morales. Por esto, planteó una consulta departamental para aprobar la nueva idea de vincular al Beni con. Adelantó que habrá una caravana a Cochabamba en agosto, por la senda que actualmente ya existe hasta llegar a Villatunari. El propósito es establecer la ruta como alternativa para la vinculación del departamento con el resto del país. En respuesta, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, Edgar Montaño, afirmó que antes de realizar trabajos en ese territorio, se debe desarrollar una consulta previa con las poblaciones indígenas del lugar. Indicó también que a su despacho no llegó ninguna solicitud para reactivar el proyecto carretero que une las poblaciones de San Ignacio de Moxos en el departamento de Beni y Villatunari en el departamento de Cochabamba. Desde nuestro punto de vista, y técnicamente hablando, tiene que ser por el Tiflis y no solo por lo que sucedió años atrás, sino es por estudios geológicos y por temas de inundaciones. Esta carretera obviamente tiene que ser analizada técnicamente, se habla de una carretera elevada, de una carretera ecológica, y creemos que justamente por estos constantes paros y bloqueos entre Santa Cruz y Trinidad, esta carretera tiene que ser una carretera
de integración económica, cultural, pero sobre todas las cosas que nos lleve a empezar a generar más producción agrícola y exportación justamente de granos. Hoy día existe el Plus del Beni, donde existen 6 millones de hectáreas para poder sembrar justamente trigo, maíz, y el país tiene un potencial, calculamos hace poco, de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares de exportación en alimentos. Entonces, definitivamente creo que esto es parte de la propuesta que nosotros podríamos generar como empresariado, pero esto tiene que pasar por coordinación, por cooperación, por logística. Estamos hablando de carreteras y caminos. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Santa Cruz y Chuquisaca para hablarte de la carretera bioceánica diagonal Jaime Mendoza. Y en este te vamos a hablar del túnel Incahuasi. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, anunció la licitación por más de 9 millones de bolivianos para la supervisión del túnel Incahuasi, que vincula Muyupampa en Chuquisaca con Ipati en Santa Cruz. Seguidamente, en el julio próximo, se licitará la construcción del túnel Incahuasi. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Tarija para hablarte de la doble vía Yacuiba-Campo Pajoso. La empresa estratégica boliviana de construcción y conservación de infraestructura vial civil pareciera no tener apuro en ejecutar los 3.4 kilómetros de doble vía entre Yacuiba y Campo Pajoso. El proyecto se inició en el 2009 y a la fecha apenas alcanza el 7.5%. ¡Wow! Más de 3 años y solo han avanzado ni el 10%. Inicialmente, el retraso en el proyecto se lo atribuyó al gobierno transitorio de Yanine Áñez y a la pandemia del COVID, pero lo cierto es que aún más de un año de mandato del nuevo presidente Luis Arce, la obra tampoco ha registrado grandes avances. La ABC señala que la obra debe ser entregada en marzo del 2023. La Ruta 9, denominada por los chaqueños como la Ruta de la Muerte, sigue cobrándose vidas a consecuencia del alto tráfico vehicular y el mal estado en la que se encuentra. La doble vía se supone que debe constituirse en la solución a este problema, pero como se puede ver, avanza a paso muy lento. En la siguiente noticia nos vamos a Santa Cruz para hablarte de la siderúrgica del Motún. El complejo siderúrgico del Motún alcanzará una ejecución financiera y física del 60% hasta fines de julio, según informó el ministro de Minería y Metalúrgica, Ramiro Villavicencio. Además, los generadores y motores van a estar llegando a fin de julio por vía marítima directamente hasta Puerto Jennifer en Santa Cruz. El complejo industrial, que ocupará una superficie de 42 hectáreas, se construye con una inversión de 546 millones de dólares. Esta, que incluye la instalación de las unidades de concentración, peletilización, lacería y laminación, la planta de reducción directa, la central eléctrica y las instalaciones auxiliares. El plazo de entrega de esta obra es hasta finales del 2023. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de La Paz para hablarte de la planta concentradora de estaño y zinc. El ministro de Minería inspeccionó los avances de la construcción de la planta de concentradora de estaño y zinc de la empresa minera Colquiri, que tendrá una capacidad de 2.000 toneladas al día y tiene una inversión de 72.2 millones de dólares. El avance financiero es casi del 80% y el avance físico del 50%. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Potosí para hablarte de la planta industrial de carbonato de litio. Bolivia prevé alrededor de 2.000 millones de dólares anuales de ingresos por la comercialización de 40.000 toneladas de carbonato de litio hasta el 2025. El carbonato de litio es una materia prima para la fabricación de baterías, y ante la creciente producción de vehículos eléctricos, la demanda de este y otros derivados de litio se disparó en el último año. Hasta la fecha, la construcción de la planta industrial de carbonato de litio en el departamento de Potosí reportó un 90% de avance, por lo que se prevé su conclusión a fines de este año y su puesta de operaciones a inicios del 2023.
En la siguiente noticia nos quedamos aquí en Potosí para hablarte de la extracción directa de litio. YLB presentó este miércoles los resultados del estudio técnico que establece que media docena de firmas cumplen con las condiciones planteadas por Bolivia para la explotación del recurso. Están en carrera Carl Blum Seome de China, Citic Yuan de China, Xishan TB Group de China, Fusion Energy de China, Lilatech Solution de Estados Unidos y Uranium One Group de Rusia. Los estudios de pilotaje fueron financiados por las mismas empresas y se ejecutaron para establecer, por ejemplo, el porcentaje de recuperación del litio, uso del agua, energía, tecnología o capacidad de la planta. Las empresas han reportado una tasa de recuperación del litio mayor al 80% e incluso superior al 90% en algunos casos, aunque no se identificó a las firmas. Ante estos buenos resultados, el gobierno analiza adjudicar la producción de litio a dos empresas. Ahora, YLB convocará a las empresas a una reunión para fijar las condiciones de explotación del litio. Un estudio de impacto económico realizado por la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz indica que el mejor escenario es la participación de varias compañías en la producción de litio y no un monopolio que tendría un bajo impacto en el sector. Un pequeño dato. El último año, el precio de la tonelada métrica del carbonato de litio se incrementó de $20,000 a $80,000, lo cual muestra que el metal blando es la materia prima más cotizada en el mercado mundial. En la primera noticia nos vamos a Cochabamba. El Parque Excombatientes tiene una nueva imagen por los trabajos que realizó en Mabra y que fueron entregados por el municipio la anterior semana en un acto con la participación de los vecinos. En la siguiente noticia nos vamos a una noticia nacional. El Banco de Desarrollo de América Latina aprobó $400,000 millones para promover el crecimiento económico de Bolivia de forma sustentable con el medio ambiente, informó este lunes la entidad internacional. En la siguiente noticia nos vamos a La Paz. Representantes de más de 60 empresas constructoras protagonizan una protesta en puertas de la Alcaldía de La Paz, reclamando al municipio el pago de obras realizadas desde la gestión 2019, cuya deuda supuestamente asciende a los 50 millones de bolivianos. En la siguiente noticia nos vamos a Tarija. Las líneas de transmisión Tarija-Langostura y Langostura-Bermejo integrarán al municipio de Bermejo al sistema interconectado nacional, mediante las cuales se garantiza la respuesta inmediata a los cortes eléctricos en la zona. En la siguiente noticia nos vamos a una noticia nacional. Entre enero y abril de 2022, las exportaciones de la industria manufacturera alcanzaron $2,145 millones, un valor histórico respecto al comercio exterior. En la siguiente noticia nos vamos a Tarija. La petrolera YPF de Chaco inició obras de camino y planchado para acceder al punto donde se perforará el primer pozo de exploración de área astilleros en las cercanías de la Reserva Nacional de Tarija. En la siguiente noticia nos vamos a la capital, a Sucre. Sucre accede a 79.8 millones de bolivianos de financiamiento del FARIP para ejecutar proyectos de agua potable y riego que se están ejecutando por la empresa local El APAS, que tienen un avance físico y financiero mayor al 25%. En la siguiente noticia nos vamos a una noticia nacional. El mandatario de Paraguay, Mario Benítez, informó este martes que en su condición de presidente pro tempore del Mercosur, aprobó el ingreso pleno al Estado Plurinacional de Bolivia a ese bloque. En la siguiente noticia nos vamos a Tarija. Se inicia la perforación del pozo Boquerón N8D, con el fin de drenar reservas de petróleo del reservorio Yantata al sureste. En la siguiente noticia nos vamos a Santa Cruz. El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, entregó este viernes el módulo tecnológico productivo San Julián y la unidad educativa Evo Morales por el 54 aniversario del municipio de San Julián en Santa Cruz. Asimismo, comprometió la entrega de ítems en salud y la construcción de una planta procesadora de aceite en la región. En la siguiente noticia nos vamos a Cochabamba. Los trabajos de la ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Albarrancho tienen un avance del 80%. La primera fase se estima que será entregada en septiembre. En la siguiente noticia nos vamos a Potosí.
la planta engarrafadora de Uyuni en el departamento de Potosí incrementó un 40% la comercialización de gas licuado de petróleo para satisfacer la demanda de esa población durante la época de invierno. En la siguiente noticia, nos vamos a una noticia nacional. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda informó que se invertirá más de 100 mil millones de bolivianos para el mejoramiento y equipamiento de todos los aeropuertos en el país, con la finalidad de optimizar los servicios a los pasajeros nacionales e internacionales. En la siguiente noticia nos vamos a Tarija. La estatal YPFB perforará el Pozo Bermejo X46 ubicado en el municipio tarijeño de Bermejo, cuya proyección de ser positiva la exploración es de 177 billones de pies cúbicos de gas. En la siguiente noticia nos vamos a Tarija. Transporte pide iniciar los trabajos para el tramo Pachacani-El Portillo. En la siguiente noticia nos vamos a Noticia Nacional. El gobierno ve la necesidad de fortalecer al sector cañero del país desde la parte científica. Por eso, considera necesario construir un centro nacional de caña con el fin de diversificar las variedades de caña. Tendrá laboratorios y salas de cruzamiento. En la siguiente noticia nos vamos a Cochabamba. La gobernación de Cochabamba durante el fin de semana inspeccionó los trabajos de pavimento en el tramo Puerto San Francisco y Villa 14 de Septiembre en Villa Tunari, donde se verificó el inicio de la conformación de la carpeta asfáltica. En la siguiente noticia nos vamos a Santa Cruz. Gobernación cruceña inspeccionó la construcción de la carretera Ipati-Muyupampa desde cercanías del túnel Incahuasi. Y eso fue todo, gracias, espero que te haya gustado. No te olvides regalarnos tu like y compartirlo en tus redes sociales. No te olvides seguirnos en nuestro canal. Así que nos vemos la siguiente semana con un video. Chao.